Maestro de los maestros. Salí de ahí que te veo poco. Se ve la luz que ilumina. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, gracias por dejarnos entrar. ¿Esto qué es? ¿Esto es tu taller? Sí, ya hace años estoy acá. Uh-huh. Un día decidí no alquilar más, porque pagaba tanto por mes. Claro. Saqué un crédito y pagaba menos con el crédito, ¿entendés? ¿Cuándo decidiste ser pintor? ¿Eso es algo de muy chico? ¿Tenés un referente? Yo tengo, como todo el mundo, vos también naciste con una... Te pusieron una camiseta con un sello, papá. Totalmente. O mamá. Que no tenía para duda. Bueno, yo tenía una camiseta que decía ser pintor. La familia de mi madre era muy extensa, eran 13, 14 hermanos, más de 10. Y el hermano menor, el delfín de la familia, pintaba y dibujaba muy bien. Y se murió de tuberculosis a los 18 años. No te puedo creer. Y arrastró detrás de él a toda la familia. No me digas. Quedaron 3 hermanos vivos. Ah, qué catástrofe. Mi madre, un hermano y una hermana. Entonces mi madre, mis primeros libros, los primeros dibujos que vi y los primeros libros, Los Miserables de Víctor Hugo, son un legado de mi tío Julio. ¿Cuándo fue tu primera muestra? Y tenía 35 años de edad, en los 60 fue. ¿Pero vos venías pintando desde cuándo? Y yo no, yo venía pintando desde que mi madre me compró los lápices de colores, digamos. Pintor muy, muy famoso, que se llama Carlos Gorriarena, que es uno de los pintores que apoya esta movida de arte sin techo. Esa escena la tengo en la fotografía, por allá me ocupo, por allá está medio carcomido. Hola, ¿qué tal? Porque hay que ser valiente para hacer pintura muchos años y sin techo hay que ser mucho más valiente todavía. Sí. Si un pintor a los 25 años, como decís, o a los 20, conserva el candor, ¿se salva de la mediocridad? Más allá del talento que tenga un pintor, generalmente, después de los 40 años, entrega sus angustias al mercado, la transforma en otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces le digo a la gente mucho más joven que yo que no hagan lo mismo que hice yo, que no sean tan duros, pero que no entreguen ninguna de las cosas esenciales que ellos consideran importantes, ¿no? ¿Te llamás Julio? Sí, Julio me llamo. Mi tío se llama Julio, el que dije que murió muy joven, era el tío Julio. Más o menos. Ah, pero dibuja muy bien, che. Sí, tiene muy bien. Muy bien, bien hecho, con lápiz, yo, todo con lápiz. De la perspectiva, sí, todo. Después de empezar con la tinta. ¿Y lo pintaste? No, sí. Lo pintaste. Sí, ¿no? Sí. Claro, para pintarlo, ¿no? Sí. Muy bien, sí, es el mejor. Es el único estilo que hago. Es el mejor de todos. No, no te preocupes, es muy lindo. Y cuando haces estos dibujos, ¿partís de alguna foto, de alguna cosa que has visto? No. Todo no, tenés totalmente. La cabeza, tienen la cabeza todo. Sí. Me imaginé nada más. Es buenísimo. Tiene una película en la cabeza. Es cierta película, está aquí. Incluso, acá, vos. Incluso sí. El encuadre que hace, parece de un director cinematográfico. Claro, porque él ayudaba a su padre en un cine. ¿Así? Está trabajando, sí. Ahí cuenta toda su historia. Claro, sí. Resulta que no estudié mucho, pero... No estudies más, dibujar. Si estudias más te vas a... No. Que haga lo que sabe, no que estudie. Che, qué lindo que sí. Este es muy lindo, ¿te gusta este? Sí. Muy lindo, ¿no? Ahí adentro el cine, en la parte de detrás de la... ¿Cómo es? Muy bueno, pinta. Buenísimo. ¿Sí? ¿Sí?
La parte de la parte. ¿Te gusta más dibujar con birome o con lápiz? Después es parecido al birome, ¿no? Sí, sí, ya sé, ya sé. Hay que hablarle un poco más fuerte. ¿Qué te gusta más, con lápiz o con tinta? Con la a mí me gusta más los dibujos de tinta. Con el empecé a usarlo me gustó mucho más que el lápiz. Se siente que es más pleno, Néstor, que él hace más lo que quiere hacer. Muy bueno, te felicito. Ah, gracias, señor. Él tiene lo más importante que tiene un pintor, que es el instinto. Porque si no hay instinto, no hay pintor. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo traje unas pinturas mías para que ustedes las critiquen, ¿no? Para sí. que bueno. digan qué les parece, ¿no? Y esta es de la época de Onganía también. Ajá. ¿No? Y ahí yo comienzo a salir hacia afuera a partir de hechos públicos y utilizo símbolos, te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un pase hacia la figuración. Yo vivía en el Bajo de Florida, cerca de Morro. Frente a mi casa había una fábrica de cepillos. Eso es el peronismo, en la época de la Guerra Española. Sí. Los obreros se sentaban al mediodía apoyados sus espaldas contra las paredes, comían casi todo lo mismo, que eran unos sándwiches de tortilla o de milanesa, de ahí no salían. Claro. Y había un negro grandote que se paseaba, que yo con los años descubrí que era un secretario gremial o algo por el estilo, y que hablaba con todos ellos. Un día me dijo, pibe, Ñato, me decían, vos, yo sé que en tu casa leen crítica, dice, ¿no? Dice, así que tienen que estar a favor de la guerra española ustedes. Claro, el diario Crítica apoyaba claro. la guerra española. Mira, vos y tu barra, ¿por qué no juntan del suelo, dice, los paquetes de cigarrillos y sacan el papel plateado y hacen bolas? Dice, me lo traen a mí y nosotros lo mandamos a España para hacer balas de cañón para los leales españoles. No te puedo, y eso me quedó. No te puedo. 30 años después, hablando con un dirigente político, me dijo, eso lo inventé yo. No. Porque me llamó el comité central del Partido Comunista, me dijo, inventa algo para movilizar a los chicos de los barrios pobres, para politizarlo. Genial la idea, ¿no? Mira, yo sé que es una mentira, no. pero aún me brilla como un sol. ¿Hasta cuándo permanece Perón? Creo que como proyecto político, como posibilidad de desarrollo, sí, está vivo, ¿no? Eso es otra cosa. No es su figura. Sí, creo sí. que, bueno, el intento de independizar y desarrollar el país, yo creo que siempre está vivo en cualquier argentino lúcido, ¿no? Sea peronista o no sea peronista, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Es un mal necesario el peronismo? Todo lo que es necesario no es un mal. No puede ser un mal. Claro. ¿No? Me parece. No, está perfecto. Mientras sea necesario, te juro, sí. yo soy peronista. El día que yo encuentre algo mejor que el peronismo, dejo de ser peronista. Con enemigos nunca te lo enseñaron. No, le empecé a hablar de la desmaterialización, ¿viste? Lo volví loco al maestro. Ah, ahí te mandé la mierda. Sí, me mandó la mierda. Ahí. Porque las vanguardias, yo me cago en las vanguardias, decía. Claro, siempre me cagué en la vanguardia. Una cosa que me quedó grabada de verde, ¿sabe cuál fue? Que me dijo una vez, mire, una cosa es ser vanguardia en un país central
y otra cosa es ser vanguardia en un país dependiente. Muy buena definición. Pero yo te perdoné la vida. Y... Muy buena. No, vos me perdonás muchas veces la vida a mí. Por eso estoy viviendo, negro. No, yo lo tengo claro. Negro, ¿no has visto? Andá a ver a la a Evita. Andá a ver. Qué difícil hacer Evita. Esto es más fácil hacer a Freud que Evita. ¿Te gustó? ¿Lo viste? No, pero... ¿Y ahora? Ahora se los hice para los muchachos, sí. Pero por un problema. Es muy difícil hacer la vida. Porque. No por es más fácil hacer Freud. Uno no va a fondo. No va a fondo por un respeto. Hay un respeto, ¿no? Es como madre, padre, yo qué sé. Este tenía hace 15 años atrás, 50 años. La mujer tenía 88, 87. Tenía 65. Va, va. Y le digo, ¿quién es? Le dije, no, pensando que era una obra de museo, como este dedica al arte, estas cosas. Me dice, no, dice, fue una mujer muy importante en mi vida. Me dice, fue mi primera novia, fue tu segunda madre, le digo, ¿cómo tu primera novia? Me acuerdo cuando un crítico muy conocido entró con un sobre todo y se lo entregó un negro, y ese negro era el embajador de los Estados Unidos, porque el poeta pensó que siendo negro tenía que ser un sirviente. Pero ese no era Enrique Molina, boludo. No sé qué era Enrique Molina, era otro señor. Estaba Antonio, iba saludando a todos los que llegaron. Entonces se saca el sobre y se lo entrega. Cuando Todman le extiende la mano, sobre todo, entonces no... Todman retornó a su origen, Todman negro, americano. Le dejó el ¿no? sobre hay que todo amable. Claro, un saludo. Tu mamá. Entonces yo ¿sabías que te estás acercando a tus amigos? Antes te mirábamos como un ser de otro mundo, que no se olvidaba de nada. No, vos sos viejo, yo no. Vos sos viejo de mierda, yo no. Vos sos tan anticomunista que sos capaz de negar a los mejores escritores comunistas. Y yo no soy comunista, pero no puedo dejar de decir que Raúl González Tuñón, en su generación, está entre los mejores poetas argentinos. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Te guste o no te guste? La mejor escogida de mi vida jamás fueron con las mujeres que yo pensé que en la cama iban a ser maravillosas. Fueron con otras mujeres insólitas, que de pronto, no sé, eran atractivas, sí, pero no sabía por qué. Y de pronto descubrías un filón que en la puta vida imaginabas. Yo tuve una orientación, en alguna medida, siempre de carácter académico. En el caso de Berni, por supuesto, de un nivel. Claro. En el caso del Vasco Rizúa también, ¿no? El Vasco había estudiado con Amarkovich, que había estudiado con André Lhot. Pero siempre, digamos, en una academia más moderna, pero en una academia, ¿no? Y yo soy un convencido que la orientación de tipo académico, por más valiosa que sea, siempre es una especie de descodificación. El día que uno quiere realmente comenzar a expresarse, siente que es un hermoso par de muletas. Las arroja al suelo e irremediablemente te caes de culo al suelo, no hay otra.
Y luego, dolorosamente, yo digo, los que aguantan, los que siguen, ¿no? Claro. Dolorosamente revertice el proceso, ¿no? Clarísimo. Hoy la pintura es un sistema móvil, no es más como era hace... ¿Qué es esto de un sistema móvil? Daumier, a los 20 años o 15 años después está Van Gogh. Con Van Gogh cambia todo, porque comienza el atonalismo, atonal. Yo saco una fotografía en blanco y negro de un renacentista hasta Daumier y tengo el 70% del cuadro. Porque la pintura es tonal. Yo percibo la imagen por las relaciones de claros y oscuros y el color acompaña. Eso es lo que los franceses, que son racionales, denominan el tono. Claro. Atonal significa que este señor que se llama Van Gogh mete un rojo y un verde puro. Si yo lo fotografío es una sola cosa. Claro. Entonces eso cambia muchísimo, porque eso tiende a que forma y color se vayan constituyendo en una sola cosa, no en dos cosas separadas. ¿Vos sos de los que, digamos, se ocuparon? Del oficio. ¿Se ocuparon del oficio? Porque... Es un problema ético en el fondo, hombre. No. Es como si vos sos un diseñador de sillas y haces una silla muy hermosa que se siente un amigo y se rompe el alma, se cae, claro. No puede ser. No. Con la pintura pasa lo mismo. La pintura es un hecho material y entonces hay que conocer el material para que el material no se vengue, sino el material se venga siempre. Trato de utilizar un pincel para cada color y luego lo pongo en el agua. Cuando están todos los pinceles usados, paro, limpio los pinceles y continúo trabajando. Ajá. En ese sentido soy un tipo ordenado. En ese sentido. Yo perdí cosas del óleo y gané otras. ¿Qué perdí? Perdí la sensualidad del óleo. El óleo es más sensual. Es mucho más sensual. Pero yo agrego materiales. Para la gente muchas veces no sabe si yo pinto acrílico. ¿Ves? Mirá, la materia. Pero yo agrego material, agrego arena, por ejemplo. Hay una materia que no es la del óleo, es la del acrílico, pero hay una materia. Después, bueno, la otra sensualidad, sí, la de la forma, la del color, esa permanece. Pero se pierde sensualidad, fundamentalmente. Esta es una muestra en Canadá. ¿Hay mucha obra tuya en el mundo? Recién ahora comienzo a tener un representante internacional. ¿Ah, sí? Sí, sí. Que es Thomas Cohn. Mira vos. Un tipo bárbaro, ¿no? Muy importante. Claro. Pero es ahora, ¿no? ¿Que es una apertura al mundo de tu obra? No, es interesante. Es interesante porque ¿sabes qué ocurre? Hay un crítico que dice que un escritor o un artista de un país periférico, por más éxito que tenga en su país, siempre está esperando que alguien de un país central venga y lo palmee. ¿Y un pintor piensa en el material para que dure 1000 años o pinta y piensa en lo que hizo? Porque... Mira, en la Argentina, quien no se cree Dios no puede pintar, ni escribir, ni hacer música. Porque es un país realmente cruel con sus artistas. Nos han vendido como un país blando, es durísimo. ¿Qué cosas quisiste decir con eso que pintaste? No tengo la menor idea. Los pintores jamás sabemos qué decimos. Porque lo que decimos es una relación de forma, espacio, materia y color. Y lo que se dice pintando no se puede decir de otro modo. No tiene nada que ver con la literatura o con la música o con tantísimas otras cosas, ¿no? Es decir, nosotros queremos saber qué es lo que decimos, ¿no? Pero está no sé, yo dudo mucho. Porque los contrastes de los colores... Gracias.
Esa figura, ¿qué lo imaginó? ¿Lo copió en algún lado? No, no, vi una foto que me interesó, pero no la copié la foto. Luego hice de memoria el dibujo, ¿no? Pero partió de una foto que yo había visto. Un pintor comienza a morirse, para mí, cuando comienza a copiarse a sí mismo, cuando comienza a crear la autoacademia. ¿Y qué copia? Copia los resultados. Quiero decir que la vejez en arte no es un problema de años, es un problema de actitud. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Gracias a usted. Déjame decir un beso. Chao. Gracias. Chao, chao. Un gusto. Gracias. La docencia es algo que vos lo hiciste por necesidad o es algo que lo llevas en vos. Por casualidad. Y me di cuenta que me gustaba, hombre. No, y fue un medio de vida muy importante. Vos sabés que acá, yo iba a decir en Argentina, es una pedantería en Buenos Aires, que es donde uno vive. Total. Es tan distinto el país. Sí, sí. Es decir, vivir de la pintura, sí, no digo que no se pueda llegar a vivir. Yo estoy viviendo la pintura en este momento de mi vida, pero el primer trabajo que vendí como profesional, digamos, fue después de los 55 años de edad. Hasta hace pocos años... ¿En serio me decís que tú...? No. Hasta hace pocos años... Sí. Mira, ha publicado un libro mío, cosas de hace 30 años atrás, o 40 las publican en el libro, sí, sí. Pero... Es decir, borralas como factor de venta. Yo en este momento estoy viviendo la pintura hace unos años. Claro. Entonces, como me encanta la relación con la gente joven fundamentalmente, sigo dando clases a un grupo pequeño. Aquí doy las clases. ¿Y acá? Acá tengo mesas rebatibles, que las utilizo. Yo cada dos años tomo gente, 12 personas solamente. Entonces, primero trabajan en mesas. Ya, este es el segundo año que estoy atendiendo. Acá es más teórico, o te viene a vos. Bueno, muestran trabajos y hacemos crítica. ¡Sí! Adelante. Adelante. ¡Adelante! Todos los pintores que son amigos míos, no conozco a nadie que no tome vino. Por ejemplo, Noé, Yuyo, sí. Vos caes a las 5 de la tarde en la casa, sí. Y no saca café. Saca vino. Saca una botella de vino. El gran contraste existente entre la parte inferior. Si bien no hay oscuros demasiado violentos, un término medio siempre, y la luminosidad de la parte superior, si yo anulo la luminosidad de la parte superior, comienzo a percibir qué es lo que está ocurriendo abajo. Anula para que veamos la parte de abajo. No, anularme el contraste. ¿Ven? Entonces se visualiza qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, lo esencial de la imagen es esto. Claro. Es esto. Y acá se siente como que estuviera en el aire, además, la imagen esa. Sí. Es muy lindo trabajo, chicos. Ah. Qué polenta, ¿no? Ay, la parte de arriba. ¿Eh? Ay, me encanta eso. ¿Lo voy a seguir? Gracias. Bien, muy bien estás. La buena pintura no tiene nada que ver con la prolijidad. La vida tampoco tiene que ver con la prolijidad. ¿No? Es decir, es desprolija la vida, querida, la buena vida. Es como cuando vos enseñás a nadar. La brazada está muy bien, la patada está muy bien, pero el tipo respira como el culo. Supongamos, vos le decís, mire, usted su respiración no le va a permitir avanzar. Si yo te anulo el sector de la izquierda abajo del trabajo, el trabajo comienza a ser total. ¿O te parece que es una porquería? Más o menos. No.
Algunas pequeñas. No. Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que vos hacías hace 2 meses, 1 mes y medio, y lo que estás haciendo ahora. Sí. ¿Eh? Sí, y bueno, ¿qué querés? Es lo mismo que me decís a mí cuando yo me hundo en el agua, y decís, no, Carlito, qué bien. Y yo digo, esta me está metiendo el perro. ¿Y vos cómo crees que sentís que te tenés que ser recordado? Espero no ser recordado, querido. Yo no quiero recordarlo. No, porque, pero bueno, te pregunto. No, porque eso es morirse. No, pero pienso vivir como Matusalén, 250 años. Bueno, pero no sea así. Y además voy a estar tan idiota a esa edad que me va a importar si me recuerdan o no. Lo mismo, no, ¿no? No, claro. La historia es tan compleja, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo se come tantas cosas y de pronto levanta otras. No sé. Ojalá uno permaneciera, ¿no? En el fondo de su alma uno quisiera permanecer, ¿no? Ahora, permanecer depende de muchísimas circunstancias que uno no maneja. No maneja el tiempo, la vida, la historia, lo que sea, ¿no?